Bueno, ahora vamos a tirar el interpeñazo. Esto consiste en subir a la Plaza de San Roque y ponerle el cachirulo a nuestro patrono San Roque. Un acto de los más multitudinarios que tenemos en las fiestas de San Roque. Es un acto que organiza Interpeñas y cada año es una peña diferente la encargada de subir a la ermita, subir hasta escalar por la pared hasta arriba, hasta el santo y ponerle el cachirulo. Pues ahora vamos a acompañar a la peña que pone el cachirulo, que es la extorsión, hasta San Roque, y allí ellos una vez pondrán el pañuelo al santo y ya empezará el recorrido de peñas. Pues tienes que ponerte en una lista y cuando te toca el turno, claro, esto solo pueden las peñas que están en Interpeñas. Tenemos 15 peñas y este año les ha tocado a ellos. Imagino que un orgullo, ¿no? Ser los representantes y poner la... Hombre, por supuesto. Además, el año pasado yo lo quité y este año pues han subido mis amigos a ponerlo y pues muy emocionante. ¿Es de los actos más importantes para vosotros? Sí, porque es el que inaugura y además ahora nos viene el recorrido de peñas, que sí que es el acto estrella. Sí, a ver, es un acto en Caspe para los peñistas muy importante. Todos quieren poner el cachirulo al final. Es un acto de Interpeñas y nos llevamos muchos años detrás de este acto y pues con mucha ilusión, muchas ganas de llegar a este gran día, muchos nervios también y bueno, nos ha salido un día súper caluroso, pero yo creo que ha ido bastante bien y que la gente está bastante animada. Te quería preguntar porque este año habéis cambiado un poco el formato, ¿no? ¿Cómo habéis pensado hacerlo así y por qué? Bueno, pues a ver, la fachada hay que respetarla y hay que hacer pues como se puede. A veces se meten máquinas, otras veces se han intentado cosas más habilidosas, pero bueno, no somos el número suficiente para hacer otras variables y hemos decidido pues subir por escalera, la vía más rápida, pero hacer algo, una pancarta, un poco de animación más visual que quede bonito. Hemos hecho una edición especial de pañuelo, también hemos hecho el de la camiseta. Y bueno, pues estamos intentando que la gente participe con nosotros y sean unas fiestas dentro de lo que cabe lo más agradables y lo más animadas. Pues hoy es el primer día y con tantas ganas de fiesta como el último. ¿Cuál es el acto con el que te quedarías? Yo con los toros de fuego.
Bueno, hoy con la puesta del cachirulo, porque ha salido la peña extorsión. Y más. Y con el chupinazo. ¿Cómo vives el inicio de las fiestas? Pues súper guay, para mí es el mejor día del año. ¿Con qué acto te quedarías? ¿Qué? ¿Con qué acto te quedarías de estas fiestas? Con el chupinazo y con las carrozas. Muy contenta, ¿no?, de que se inicie las fiestas. ¡Súper! Son fiestas. Estamos alegres de que comiencen las fiestas en nuestro pueblo. Y ya está. ¡Viva el alcohol! Son fiestas, son fiestas. Fiestas en este pueblo, no podemos estar más alegres. Bueno, ha sido un partido complicado. Ha sido un partido difícil. ¿Quién habla este tío, por favor? ¿Con qué actos quedaríais de las fiestas? La verdad es que nos quedamos con las vaquillas. Nos parece el acto más interesante. No sabes una mierda. Con el chupinazo, con el chupinazo. 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 Caspe. Con el partido del Caspe. Con Carol. Carol. Estamos muy comprometidos. Ese tío, somos lo que más me gusta de Carol. Somos todos socios. La verdad es que aquí tenemos un futbolista del Caspe. El Chiprana ha sido increíble. Esta otra temporada ha hecho fichajes muy interesantes y muy prometedores para la temporada. Última pregunta, la última para que os vayáis ya al recorrido. ¿Cómo habéis vivido esta mañana el chupinazo? ¡Todo gozado!